Okay. Hello, everyone. We are going to wait just 1 minute for a little bit more people to join. Gracias a todos por estar aquí. Esperaremos nada más 1 minuto para esperar a que se conecten un poquito más de participantes y podemos empezar. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a dar inicio a nuestro tercer webinar. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este último de nuestra serie de tres, que como ustedes recuerdan, por primera vez se dan en Latinoamérica. Y bueno, hoy como hemos hecho siempre, contamos con ponentes de primer nivel, y esperamos que encuentren este webinar muy enriquecedor. El objetivo de este webinar, como su nombre lo indica, es que comprendamos cuáles son los hitos clave en este camino inmobiliario, que bueno, más que camino, es una carrera de la transformación hacia el net zero, ¿no? Así como fue la carrera al espacio. Siento que ahorita estamos viviendo una carrera global en esta descarbonización. Entonces, bueno, como siguiente diapositiva, quiero que veamos la agenda, que se divide en 5 secciones principales. Primero que nada, Dan Winters, que es Head de GRESB para Américas, nos dará la bienvenida y el background de GRESB. Después, Orlando Arauz nos explicará los antecedentes del desarrollo sustentable, evidentemente, y arquitectura a nivel mundial. Posteriormente, Max Maywald de GRESB nos explicará a detalle el componente de desarrollo de GRESB. Y finalmente, pero como una muy buena cereza del pastel, Rebeca Ortiz, líder de GBCI, y Joel Sánchez, líder de IFCH en México, nos expondrán cómo se entrelazan las certificaciones LEED y EDGE con los componentes de desempeño de GRESB. Bueno, antes de empezar, les comento las reglas del juego. Vamos a poner las preguntas en las notas y bueno, las vamos a tratar de ir respondiendo ahí o si no, al final tenemos una pequeña sesión de preguntas y respuestas. De hecho, vamos a empezar con un poll para hacer esto más divertido. Si pueden, por favor, entrar a esta página, incluso en el chat ya les puse un link, les puse 2 links. Por favor, ahorita solo entren al primero y está también el código de ese primero en donde les vamos a hacer 2 preguntas principales y luego una tercera. Entonces, a ver, denme un segundo para que lo puedan ver aquí en mi pantalla. Ya veo que ya están contestando. Entonces, bueno, aquí vamos a ir viendo la primera pregunta que tenemos para ustedes, que es ¿qué certificaciones verdes conocen? Entonces, bueno, vamos a dar un poquito de tiempo, un minutito para ver qué contestan. Bueno, como podemos ver, sí se pueden meter. Ahorita todavía tenemos pocas respuestas. Pero como podemos ir viendo, pues LEED, EDGE son las más conocidas. Hay algunos que conocen otras certificaciones. Pero bueno, como todos sabemos, a nivel mundial y pues ya en Latinoamérica, las certificaciones para edificios en construcción y también para edificios en operación están siendo una herramienta clave para poder cumplir con estos requisitos ESG, ¿no? Y con esta carrera de la transformación, ¿no? Estamos viendo que ligeramente gana LEED, que pues sí es la más conocida a nivel mundial, después con IFC, BREEAM de Europa, y bueno, podemos ver las demás, ¿no? De Fitwel y WELL, que se basan más que nada en la salud de los ocupantes. Entonces, bueno, con esto nada más nos queríamos dar cuenta de cómo todos estamos viendo esto. Y ahora voy a pasar en esta misma presentación a la siguiente pregunta. Denme un segundo. Ok.
Ahora vamos a pasar a esta pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuántos edificios o activos tiene tu empresa? Ajá, entonces, si pueden entrar a ese código. Entonces, tenemos rangos de 0 a 20 o de 20 a 50, de 50 a 100 o más de 100. Entonces, bueno, ahorita estamos viendo que de la mayoría de los participantes estamos de 0 a 20. Ahorita si se pueden meter. Ahí vamos, está creciendo. Sí, tenemos participantes que tienen más de 100 activos. Muy bien. Entonces, bueno, voy a dejar un poquitito más. Aquí es muy importante lo que queremos ver, lo veremos en la siguiente respuesta. Pero bueno, estamos viendo que la mayoría tiene de 0 a 20 activos. Después sigue de 21 a 50 y la minoría tiene de 50 a 100. Y bueno, la última pregunta que vamos a ver. Un segundo. Es esta. Si se pueden meter al siguiente link y al siguiente código que les di. Entonces vamos a ver esto ya rapidísimo. De los edificios que ustedes me mencionaron, ¿cuántos de ellos están certificados? Entonces, si me pueden decir, vamos a presionar la S para que lo vayamos viendo. Entonces, bueno, como pueden ver, que era lo que esperábamos, y bueno, que esto tiene que cambiar pues 360 grados de aquí al 2030 y mucho más al 2050, es que pues la mayoría no tiene edificios certificados, o sea, tiene más edificios que no están certificados, ¿no? Estamos en el rango de 0 a 20. Solo hay un participante que tiene de 21 a 50 edificios certificados. Bravo a ese participante. Entonces, como podemos ver, hay mucho camino por recorrer. Esa era la idea de este poll. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dejar ahora a Dan Winters que nos apoye con su sección del background. Dan es Head de GRESB en Américas. Anteriormente, Dan se desempeñó en el US Green Building Council como miembro senior de Estrategia Empresarial y Finanzas. Su experiencia profesional incluye maestrías de desarrollo y de finanzas en bienes raíces en Harvard y también ha sido consejero en otras universidades. Dan, muchísimas gracias. Dan, please, they are all yours. You can begin. Jessica, not only was that a great presentation, I really, really liked the race in the beginning, right? Who was ahead and was it, right? And with the building ratings, that was very, very well done. So thank you so much. For those in the audience, greetings from GRESB. Thanks for joining today's webinar. This is our third in a three-part series where we're talking about the different components of GRESB. And if this is your first time joining us, the GRESB assessment has three parts. It has the management component, and everybody has to do the management component, right? And plans and processes and things about the organization that make up the ESG construct of who the organization is. Once everybody does that, there's two ways to go. The first is the performance section, which we talked about in the last webinar, and those are for standing portfolios, portfolios that have existing buildings. Today, we're going to talk about developers and the development component of GRESB. So the management component plus the development component equals the GRESB score for those that are in the development business. So a big thanks to our esteemed partner, Pima, one of Latin America's leading consulting firms for both ESG strategy and due diligence, as well as for green building certifications and all of the other things that helps the industry move forward. And I think a lot about where we are now in 2021, right? The capital markets are experiencing a heightened interest in a wide range of environmental, social, and governance issues. In the United States, diversity and inclusion is a big topic. Worldwide, people are concerned about climate change. And at the end of the day, all investors seek superior returns. So here we are at GRESB. What do? And this is the first slide here. We benchmark the industry on environmental, social, and governance best practices. And we provide standardized data to the capital markets. So you'll see on the next slide, the different aspects of GRESB.
So there's like three phases that I consider with GRESB. The first phase was market development, first 5 years. You know, what is ESG? Putting together a framework that really speaks to the industry, because what GRESB is the buy industry, for industry construct that's tailor-made to the institutional real estate industry and the issues that we all confront on a daily basis in our professional lives. The next phase, the last 5 years, has been all about market development, really getting some drive behind these issues once the framework was established. So here we are looking ahead at the next, I'll call it the next decade. And we're really after now elevating performance metrics. What does performance mean? And how do we get on, you know, what's being talked about now in the industry, which is the road to net zero. So let's go to the next slide. And you'll see, you know, the two things that grow. Oh, this one has some animation. Perfect. Right. So there's in 2009, the GRESB real estate assessment was launched. That's what we're going to talk about today. We're a dozen years in. And then in 2016, we also launched the GRESB infrastructure assessment. So we cover the entire spectrum of real assets. Infrastructure are things like pipelines and toll roads, as well as pure play issues like a solar farm or a wind farm, things that don't really fit under the real estate bucket, but are definitely tied in the real asset arena. On the next slide, you'll see that we, you know, sort of who makes up the stakeholders within GRESB. So in the upper left, we have the institutional investors. They're 150 strong, and they're the ones that are with the pension funds that are putting capital to work. And that leads to the folks down below and the participants, right? So these are private equity funds and real estate investment trusts, publicly listed companies in Mexico, they're FIBRAs. And they're the ones that participate. They provide data into the system. We have the support of nearly every industry association around the globe. And we have a whole group of partners, including KEMA, that help make it so on the ground and really help progress the industry forward, working in tandem with the participants to move their portfolios ahead when it comes to ESG. So in the next slide, you'll see how GRESB has grown over the years. In 2010, this was a really good idea, and 200 funds and firms stepped forward to participate. And here we are. At last year, we had 1,230 in that make up the benchmark. And you'll see some on the right-hand side that are listed. These firms typically submit many, many different portfolios to GRESB. Some are in Asia, some are in Latin America, others are in Europe and North America. So there's typically a one-to-many relationship, right? You'll see the CBRE investors, they submit 42 funds. Oh my goodness, right? And last webinar, we had Prologis. They're right there in the middle. They submit 10. So this is how, you know, they're judging their activities on the ground and how they're comparing against their peers. So let's go to the next slide. Aha. So here's, right, so we're joined here by folks from IFC and GBCI, right? And these are the building labels, right, that are the building on the ground. But GRESB is a portfolio level assessment. We need to elevate all of this data, wrap it up into what this portfolio represents, and share that with the capital markets to define what is performance, who's doing a really good job of these issues. That's our goal. That's what we do. So let's go to the next slide. I think that might have been it. Perfect. Good. So let me turn. So thank you, everybody, for joining us today. Let me turn back to the PIMA folks and let's carry on with making ESG happen. Many thanks, Dan. I think it's very interesting for everyone to see how GRESB has been expanded. Ha sido muy bueno ver cómo ha sido el camino de GRESB y cómo se compone. Como ven, hoy veremos development, pero ya vimos en los webinars anteriores la cuestión de management y la cuestión de performance. Entonces, si quieren verlos, también recuerden que están grabados en el sitio de GRESB. Entonces, bueno, nuestro siguiente ponente es Orlando Araúz, que es gerente de sustentabilidad en PIMA. Él es ingeniero ambiental por la UAM, con especialidad en ingeniería sustentable. Tiene estudios en ciencias ambientales en la Universidad de Jaén, en España, y ha participado en proyectos con la Universidad de Washington, Stanford, y forma parte de la red de jóvenes delegados por el ITAM en México en cuestiones sustentables. Él ha participado en proyectos de cambio climático para la Ciudad de México y la verdad es un súper querido colaborador en PIMA. Entonces, Orlando, adelante. Muchas gracias por las palabras, Jessy. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio también en GRES. En PIMA nos emociona bastante estar aquí y poder generar estos espacios de conversación con las últimas novedades y tendencias en sostenibilidad para el sector inmobiliario.
¿no? Pero bueno, para iniciar es importante ir back to the basics, ¿no? Y mencionar una premisa básica en temas de inmobiliarios en sostenibilidad, que es que no hay ciudad sostenible sin sus componentes, no son sostenibles. En este caso, los componentes celulares de una ciudad son todos los inmuebles. Y para esto me gustaría regresar al antiguo Imperio Romano y mencionar a Marcus Vitruvio, un estratega y edificador romano al servicio de Julio César, y el cual, a través de su famosísimo tratado de arquitectura, recalca la importancia de y la importancia y necesidad fundamental del conocimiento de la naturaleza en la construcción de nuevos entornos a base de tres principios básicos. Justo aquí se los estoy mencionando. El primero sería firmeza o firmitas de latín, en donde podemos ver que no solamente haya estabilidad y resistencia y durabilidad en el tiempo, sino que haya una resiliencia en el inmueble. El segundo principio es el de utilitas o utilidad, que habla más que nada sobre una adecuación al entorno del inmueble, en donde se toma muy en cuenta el impacto ambiental. Y bueno, también está el de venustas, por supuesto, o la belleza del recinto, en donde se busca más que nada que haya simetría, proporción y demás. Estos principios los podemos ver de manera muy clara a lo largo de la historia. Da Vinci fue uno de los precursores, uno de los que tomó en cuenta esos principios a través del hombre de Vitruvio, donde da reconocimiento a las proporciones ideales. Y hoy en día esos principios los podemos ver reconocidos en los famosísimos premios Pritzker o los premios Nobel de la arquitectura, cuyos ganadores este año han tomado como eje rector esos principios intrínsecos de la sustentabilidad, ¿no? Esos principios de Vitruvio. Para esto me gustaría la siguiente diapositiva, por favor, porque es importante recalcar a lo que nos conlleva hoy en día todo esto. La importancia de tomar aspectos ambientales, sociales y de gobernanza a lo largo del ciclo de vida del inmueble. El día de hoy estamos enfocados en temas de diseño, construcción, remodelación, pero es algo que es un tema transversal y que debemos de tomar muy en cuenta como una innovación sustentable, tomando como herramientas nuevas tecnologías y el análisis adecuado de nuestro modelo de negocio con esos aspectos ESG. Bueno, y para aplicar esos principios es fundamental tomar este enfoque de diseño integrado en donde tomamos estos aspectos importantes en el desarrollo de nuevas construcciones. Y estos aspectos son dar reconocimiento a los grupos de valor, que son básicamente como contratistas, comunidades adyacentes al proyecto, aunado a identificar y medir los KPIs ambientales, tales como energía, agua, residuos, gases de efecto invernadero y materiales usados durante la construcción. Todo esto lo podemos ver o optimizar de manera fundamental a través de las certificaciones en edificios, que más adelante vamos a tocar a detalle. Ahora, ¿qué está sucediendo en el mundo respecto a estos temas? ¿Qué sucede hoy en día? Tenemos lo que muchos llamarían una nueva tendencia, pero más bien va de la mano a una nueva necesidad frente a la emergencia climática en la que estamos incurriendo. Tenemos la iniciativa liderada por las Naciones Unidas llamada Race to Zero, y que básicamente y principalmente busca en la próxima conferencia de las partes a finales de este año en Glasgow, Reino Unido, entablar los primeros compromisos para la... Bueno, ya se están entablando los primeros compromisos para la neutralidad de carbono. Para el sector de construcción, más que nada, si vamos a la siguiente, por favor, nos atañe, que es el que nos atañe hoy en día, se busca que el 25% de estos, que el 20% de estos principales gestores inmobiliarios pueden adoptar compromisos firmes, fechados y todo de neutralidad de carbono. Y que de estos 20%, que el 100% de estas firmas se comprometan y den avances significativos para el 2030 con el objetivo final de tener en el 2050 proyectos nuevos y existentes con el cero neto a lo largo de su ciclo de vida. Y bueno, esto forma una parte fundamental en esta emergencia climática en la que todos estamos incurriendo. Y bueno, básicamente es lo que quería recalcar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Orlando. La verdad es que estos antecedentes y principios básicos de la arquitectura creo que de repente se han olvidado. Entonces es muy importante retomarlos en desarrollo y en renovaciones. Continuamos con Max Maywald, que es analista inmobiliario de GRESB. Max tiene una maestría en ciencias sustentables y finanzas de la Universidad de Maastricht y ha trabajado para GRESB por más de un año. Él, antes de estudiar en GRESB, también trabajó revisando materiales en construcción de manera sustentable. Entonces, Max, te damos la bienvenida. Max, welcome. Please go ahead. Thank you very much, Jessica, for the introduction. Today we're going to talk about our development component of the GRESB assessment. And first, I would just show like how this component will fit into the overall GRESB assessment. And then we would talk about the different aspects within our development component and show in the end how that then the development benchmark is made up with score-wise as well. Next slide, please. Yeah, as Dan already said, the GRESB real estate assessment is a global standard for ESG benchmarking and is aligned also with several international ESG frameworks, guidelines, and best practice recommendations. And the assessment covers both portfolio level aspects, as well as like we saw last webinar on the performance component, like asset level aspects, where we actually look at the assets itself. This sustainability performance in the end across the components is expressed in a GRESB score, which is then also compared with your peers. On the next slide, please. Yeah, here we can see what Dan already mentioned is, we have like two benchmarks, the benchmark real estate for standing investments and the benchmark development. In total, we have three components and both benchmarks are comprised of each two components. Management and performance are the standing investment benchmark and the management and development component are the development benchmark. And today we're going to focus on the development benchmark, development component here. On the next slide. Yes. The development component measures the efforts, now one slide before, yes. The development component measures the efforts of an entity in addressing actually ESG issues during the design, construction, and actually renovation phase of a building. And is suitable for all entities that have either new construction project, meaning they are actually involved in the building design, site selection, or construction of the asset, or any major renovation projects within their portfolio during the reporting period. Next slide, please. As we already saw in the previous webinars as well, each of our components is split into several indicators, or several aspects. And each aspect is a group of indicators covering a similar topic. We look now at the development component. Here we have the aspects, ESG requirements, materials, building certifications, energy, water, waste, and stakeholder engagement. And we're gonna go like in the next slide over like all these aspects in more detail. However, as I already said, compared to the performance component, in the development component, we do not have any asset level indicators. Everything is reported at the fund level in the first place. Here now, let's talk about the first aspect, which is the ESG requirements aspect. This aspect overall assesses the entity's efforts to address ESG issues during the design, construction, and renovation phase. Because integrating requirements can help mitigate negative impacts on the ecological system and also increase the environmental efficiency of buildings in the operational phase, meaning after the finalization of the project itself. On the next slide, please. Yes, one example, for example, is our indicator DRE1 on the ESG strategy. What we always have in each of our components or each of our indicators, in our reference guide, we have all kinds of information. Our reference guide is basically our holy grail of information and source of truth when you want to know how to report on our indicators. And in our reference guide, we always have like an intent mention for each indicator, where we actually ask more or tell you why we actually have this indicator in our assessment. Second one is always the requirements, meaning we actually tell you more or less how to report
on these indicators. Third part is then always the validation, meaning, first of all, our indicators are sometimes manually validated, automatically validated, and we tell you what kind of rules in reporting you have to follow. One part is always obviously in the benchmark with the score in the end, the scoring aspect. Therefore, we tell you there how much actually each indicator is worth, like how many points you will get. And we also describe the scoring approach. This is also more in detail in our scoring document documented. We also like to show you the terminology of each indicator, where we then describe each term used within an indicator in more detail. And last are always the references. Because as mentioned, we are actually aligned with other frameworks or actually draw information and inspiration from other ESG frameworks, best practices. So we always reference these as well in per indicator. When we now look at actually the example of DRE one, the intent is actually to describe the ESG strategy for this development project. Because like defined ESG strategy for development projects helps organizations to identify material issues and focus areas during the different phases of these projects. Examples that can be included in the strategy are, for example, energy consumption, biodiversity and habitat, or also the sourcing of materials used in development projects. Next slide, please. Yeah, the second aspect is the materials aspect. Here you can have a look at the environmental attributes of your materials, because these actually can have an impact on the reduction of your life cycle emissions. Also, materials have health attributes, which can affect the on-site health and safety of your personnel or contractors that are actually building the assets, but also in later stages have an impact on the health and well-being of the occupants of the buildings itself. In this aspect, we have three indicators. The first one is talking about the attributes. The second one is actually asking you whether you perform the life cycle assessment throughout the building process. And here we also ask like the percentage of projects that you for which you actually performed a life cycle assessment. And the last one is actually then asking about the disclosure of embodied carbon. Because so far we actually do not ask for actual data on embodied carbon. However, this is like probably a topic we will look into like in future years, more detail. The third aspect is now actually building certifications, which Jessica already mentioned is like a big part of actually new constructions and overall the real estate industry. So here we have two indicators, and both indicators are in this assessment because focusing on like green building rating standards utilize a part of the development process, and green building standards provide a measure of the intrinsic quality of the asset and its design in order to meet environmental standards requirements. Furthermore, building certification provide an external assurance of the actual performance of an asset as well. An example is here for now like DBC 1.1, our first indicator. Please go to the next slide. This indicator, you have three options how to answer them. The first option is whether you have a requirement to align your building, your new building, with a certain green building standard. The second option is then actually whether you actually have a requirement to achieve a certain certification or any certification for your building. And the last, most strict requirement would be in this case, if you actually require your asset to achieve a specific level of a certification. For example, this would be always higher than the minimum requirement. For example, you could have a requirement that all your buildings or a certain percentage of your buildings need LEED building design and construction gold level, which is higher than just being certified. Now let's have a look actually at the numbers from last year's assessment, where we had a total of almost 5,000 assets that were under construction or under major renovation in our 2020 assessment. Out of these almost 5,000 assets, roughly 2,000 were certified, so around about 39%. In the Latin American market, we only had 16 funds that reported to us last year that actually completed the development component. And therefore, the number of assets were quite low as well, because we only had like 83 assets in total that were under construction or major renovation in the Latin American market overall, 25 of which were actually certified. So as you can see with the 30% certification rate here, the Latin American market is a little bit behind
the global average. Next slide, please. Now, actually, DBC 1.2 now is an indicator where we actually now look at the real certification of your development projects. And the intent here is obviously the same as for DBC 1.1. And can you go please to the next slide? Because you have two options here for reporting your building certifications. The first option is the project that are registered to obtain a green building certificate. Patrick, with whom? Achieved it yet throughout the reporting period. The second option is then. Where? ECB? She's leaving JP Morgan? I think there's somebody talking. I don't know. Yeah. Maybe we can put all on mute, Anna. Could you please? Yeah. Okay. Great. Okay. The second option is then asking actually about the project that have already obtained a green building certificate or an official pre-certification during the reporting year. How you can report them is actually just by adding a new row at per certification that you have within your portfolio, select the certification from the drop-down list, indicate the area that is actually registered or certified, depending on the two options, the percentage of floor area covered, and the number of assets. The percentage of GAF in this case is actually optional for you to report. Important to know is that this indicator, DBC 1.2, is actually the only indicator in the development component that's actually peer benchmarked. So here we actually look at the total coverage percentage. So we add up all the coverage percentages that you report to us and compare this total coverage percentage of building certifications against your peers, and then assign your score based on your performance against your peers here. Also important to note is that the different weights associated with each certification based on how holistic they are. For example, a single issue certification, just looking at energy itself, receives less point than a really holistic certification, such as LEED in the end. So that there are different weightings as well within the scoring approach. Next slide, please. Yes. Now we have like this more or less like efficiency aspects, which are energy, water, and waste. And here the energy aspect describes the entity's strategy to integrate energy efficiency measures, such as lighting, air conditioning, high efficiency equipment or appliances throughout your development process. Also looking at whether you incorporate on-site renewable energy generation, such as biofuels or solar power in your development projects. And the last indicator of the energy aspect is actually looking at your approach to define and achieve net zero energy performance throughout the design and construction activities. The water aspect describes the entity's strategy to integrate water conservation measures in the development projects, such as leak detection systems. And compared to the previous two, like energy and water, the waste aspect is not looking like forward, like for efficiency measures for the operational asset in the end, so like to lower the water use or energy use, but the waste aspect actually looks backward more or less at your waste management during the construction phase to see how efficient you actually treat the waste within the construction itself by, for example, having requirements on diversion rates, or whether you actually provide waste separation facilities. Next slide, please. Yes. The last aspect of the development component is stakeholder engagement. This aspect identifies actions to engage with your contractors or also the community. And because on the contractor side is important because construction work is a dangerous activity with a lot of hazardous and work. We have like hazardous or harmful incidents sometimes. And therefore you as a property company are in a great position to actually implement or have influence on the behavior of your contractors when it comes to ESG issues. On the community side, also quite obvious, I think, that you are in a great position to see how you can actually affect your community, maybe even in a positive way by constructing your assets in like conformant with like ESG requirements. Next slide, please.
the first indicator here, for example, is DSE 2.2 we can have a look at, which is safety metrics. Because actually monitoring safety metrics is an indicator of your risk management during the construction works. And keeping a record of these numbers can also like identify patterns within your construction works and also guide the implementation of measures needed to minimize health and safety risks in later stages. Next slide, please. And these metrics are, for example, injury rate, which like is the total number of instances of somebody getting injured as a percentage of the total number of employees working on the site. Or like near misses are, for example, work-related events with the potential to cause an injury, but it actually didn't cause an injury in the end. So like these dangerous occurrences without actually an injury happening in the end. And hopefully nobody will ever have to report any fatalities in our assessment. Next slide, please. Yeah. On the community side, let's have a look at DSE4, which is our community engagement program. So in this indicator, we examine the strategies used by an entity to support communities associated with the development project. Because like a structured and comprehensive approach to community engagement demonstrates the extent of integration of community engagement issues into the entity's overall strategy. Next slide, please. Examples of like topics for your community engagement program could include, for example, the creation of jobs in your local community, supporting of local charities and community groups, but also like an ESG education program for the community, where either you as a developer actually show your community what you are doing to increase your ESG efforts, but also where you maybe like teach your community more how they can actually increase their behavior or like better their behavior when it comes to ESG issues. This last slide now, here we now have like the overview of the entire development benchmark. As we can see here, all the aspects that are comprised or that the benchmark is comprised of. The light green is the management component, which we talked about in the very first webinar. And the light gray ones is the development component we talked about today. And the size of each slice here actually represents the weight of each aspect within the total development score you would receive in the end. Yeah, that would be from my side. Thank you very much. If you have any questions, I'm more than happy to answer them in the end. Or you can always contact us via our contact form on grasp.com/contact. Back to you, Jessica. Thank you very much, Max. Max has been very helpful with us, so yes, you can contact him. And okay, let's go now with Rebecca. Rebecca Ortiz is Leader de Desarrollo de Negocio para GBCI México. Rebecca es una gran querida amiga nuestra, la conozco desde hace mucho tiempo, y se desempeña con su experiencia laboral que ha sido muy importante tanto en sectores públicos como en privados. Ella trabaja para fortalecer y ampliar el desarrollo del mercado LEED en México y en Latinoamérica, y a lo largo de su carrera está involucrada en el desarrollo de nuevos negocios, sobre todo en la División de Relaciones Institucionales del Protocolo en el Congreso Mexicano. Y tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales de Knox College en Estados Unidos y tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Escuela Internacional de Diplomacia en Bélgica. Entonces, la verdad, Rebeca, nos da muchísimo gusto que estés aquí y pues adelante. Muchas gracias, Jessy. El cariño es mutuo y mil gracias por invitarme y por todo el trabajo que están haciendo para que tengamos más edificios. Y bueno, justamente avanzar en esa transformación de la que pues nos motiva y que pues juntos sabemos que lo vamos a lograr. Para comenzar, quiero platicarles cómo desde el Green Business Certification Inc. o GBCI estamos trabajando para ayudarles a definir y construir sus objetivos y estrategias ASG por medio de nuestra diversa cartera de productos. El GBCI se estableció en 2008 para administrar el programa de certificación LEED y otras certificaciones y acreditaciones creadas por el Consejo de Edificios Verdes de los Estados Unidos, o USGBC. El GBC es una organización que reconoce de forma independiente la excelencia en el desempeño y la práctica de la industria empresarial sostenible global.
proporcionamos servicios de verificación de terceros para la certificación y acreditación a través de un proceso científico mediante el cual un producto, un proceso o un servicio son revisados por un tercero acreditado e imparcial para verificar que se cumplen un conjunto de criterios, recursos o estándares. Los programas de certificación y las credenciales se utilizan dentro de la industria de la construcción sostenible global para demostrar credibilidad, para proporcionar una métrica para las comparaciones y agregar un valor significativo al espacio certificado. Mientras el GBCI se centra en medir el desempeño de la sostenibilidad de los edificios comerciales, residenciales y públicos, GRESB se ha establecido como el estándar del sector para la transparencia a nivel de empresa y portafolios. GRESB y el GBCI prestan servicios colectivos a toda la cadena de valor de los bienes raíces, desde el administrador de la propiedad a nivel de edificio hasta los encargados de adoptar decisiones en el mercado de capitales. La siguiente diapositiva, por favor, Jessy. Ahora, ¿cómo transformamos el mercado? Proporcionamos acceso a los beneficios ambientales, sociales y de salud humana de nuestros programas a proyectos de todos los tamaños y de todos tipos, desde hoteles hasta hospitales, oficinas, escuelas, centros de convenciones, hogares, vecindarios, comunidades y ciudades. El GBCI está integrado, más de 140 expertos y 600 consultores en 3 equipos que forman una organización que certifica, acredita y provee servicio al cliente. Tenemos representación física en Estados Unidos, Europa, India, China, Colombia, Brasil y México. Y apoyamos a equipos y profesionales de proyectos en más de 180 países. Aunque el IRS es el programa más conocido del GBCI, administramos sistemas de calificación complementarios que cubren casi todas las facetas de la industria de la sostenibilidad. Nuestra organización cuenta con un conjunto de 10 programas de certificación y 15 credenciales de acreditaciones profesionales. El GBCI administra varias certificaciones que respaldan el trabajo de GRESB y que lo pueden ver en las referencias que están a lo largo de la evaluación. Algunas de ellas son LEED, EDGE, TRUE, SITES y la plataforma ARC. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, mientras que el USGBC es el creador de LEED, sus diferentes sistemas de certificación, guías y contenido educativo, el GBCI es una organización externa que, como ya lo dije anteriormente, supervisa de manera independiente la acreditación de profesionales y la certificación de proyectos sostenibles. La siguiente, por favor. Los números hablan por sí solos y con la administración del GBCI, ahora a nivel global hay más de 104,000 proyectos comerciales registrados y certificados de LEED, casi 2 millones de unidades residenciales registradas y certificadas. Y estos son los números para Latinoamérica y el Caribe. Tenemos más de 4,972 proyectos registrados y certificados, que equivalen a más de 79 millones de metros cuadrados y 2,143 proyectos certificados. La siguiente, por favor. Y también les quiero compartir los números para México, que tenemos más de 1,206 proyectos totales, que equivalen a más de 33 millones de metros cuadrados y 491 proyectos certificados. Para LEED, el mercado mexicano, México en sí es el segundo país en Latinoamérica después de Brasil y seguido por Colombia. La siguiente, por favor. Nuestra misión como organización es transformar el entorno construido en una generación. Nuestra visión es muy simple: que los edificios, las comunidades y las ciudades regeneren y mantengan la salud y la vitalidad de toda la vida dentro de una generación. Estamos convencidos de que tener mejores edificios equivale a tener mejores vidas. La siguiente, por favor. Antes de entrar de lleno a hablar sobre LEED, quiero platicarles sobre el reporte de las tendencias de la edificación verde lanzado por Dutch Data Analytics y en el cual participó el USGBC a finales de 2018, donde más de 2,000 participantes del sector de 86 países fueron encuestados para analizar el nivel de actividad sostenible, el impacto de las prácticas de construcción verde en las operaciones comerciales, los factores de las prácticas de construcción verde en las operaciones comerciales, qué desencadenaba que se estimulara un mayor crecimiento en el mercado verde. Y en este estudio quiero rescatar estas 3 diapositivas con información de los 3 actores principales de la región: Brasil, Colombia y México.
En relación con los principales aspectos que motivaban la construcción sostenible en Latinoamérica, en orden descendente están nuevas regulaciones ambientales, incremento en la demanda de desarrollos inmobiliarios sostenibles por parte de clientes informados, una cultura corporativa de los desarrolladores, bajos costos de operación de los activos y mejora en las prácticas tradicionales en la industria de la construcción. La siguiente, por favor. En cuanto a cuáles son los beneficios de la utilización de programas de construcción sostenible, podemos ver que 77% de los encuestados hablaron sobre materializar proyectos de alto desempeño, 53% que representaban una ventaja competitiva de marketing, 52% hablaban sobre la garantía de una verificación rigurosa de la estrategia de sostenibilidad por parte de un tercero independiente, y el 34% hablaba sobre cómo estos programas avalan un aseguramiento de la calidad. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de construir de manera sostenible? A esta pregunta expresa, los encuestados dijeron el 65% que hablaron sobre los bajos costos de operación, 58% refirieron la importancia de salvaguardar la salud y bienestar de los ocupantes, el 34% habló sobre el aseguramiento de la calidad, 32% indicó la mejora en el precio de venta, el 30% dijo que la construcción verde educa a los participantes acerca de la sostenibilidad, y el 23% incremento habla del incremento de la productividad de las personas, y el 18% habla sobre que los edificios sostenibles tienen mayores tasas de ocupación. Entre las conclusiones más relevantes de este reporte está que a nivel mundial se están utilizando sistemas de certificación para construir mejores edificios. Mejor desempeño, ofreciendo ventajas comerciales y competitivas y proporcionando la verificación de terceros que demuestra que los edificios están llevando a cabo estrategias sostenibles. Con esta información como preámbulo, les quiero invitar a que platiquemos sobre LEED. LEED, por sus siglas en inglés, quiere decir Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, y es el sistema de verificación de edificios verdes más utilizado en el mundo. Está disponible para prácticamente todos los tipos de edificios y proporciona un marco de referencia para el diseño, operación y mantenimiento de edificios verdes saludables, altamente eficientes y económicos. La certificación LEED es un símbolo mundialmente reconocido de logro y liderazgo en sostenibilidad. Somos el programa número uno de construcción ecológica en el mundo. Nuestro sistema de verificación de terceros es riguroso y confiable para los edificios y también da a los inversionistas la confianza de que un edificio LEED es realmente un edificio resiliente y de alto rendimiento. El LEED se aplica de la misma manera en todas partes, por lo que para los administradores de edificios pueden comparar su proyecto LEED en Texas con su proyecto en México de la misma manera, y sus inversionistas también pueden ver que el mismo estándar es aplicado en todas partes. El LEED ayuda a los inversionistas a cumplir sus objetivos ASG, al proporcionarles un marco de referencia en construcción sostenible sólido y conocido a nivel mundial para medir y gestionar categorías de impacto social, que en realidad lo que hacen es describir la transformación del mercado, que más adelante los requisitos técnicos trabajan para lograr, ayudando a determinar dónde deben asignarse los puntos. Las categorías se centran en los objetivos sociales, ambientales y económicos del LEED y miden cada estrategia de acuerdo con su capacidad para alcanzar estos objetivos. El sistema pregunta qué debe lograr un proyecto LEED y se alinea a las categorías de impacto que pueden ver ustedes aquí referidas en la diapositiva. Estas categorías de impacto establecen una agenda ambiciosa para la industria de los edificios que solo es factible cuando se pone en un marco de referencia simple de prerequisitos y créditos alcanzables. La siguiente, por favor. Perdón. El programa de certificación LEED es un sistema de certificación voluntario, consensuado, que proporciona a los propietarios de edificios, equipos de diseño y operadores una hoja de ruta para identificar e implementar soluciones prácticas y medibles de diseño, construcción, operación y mantenimiento de edificios verdes. LEED está organizado para promover acciones en áreas clave, conocidas como categorías de crédito,
Cada categoría define las estrategias que se pueden llevar a cabo en los proyectos, como por ejemplo, dentro de energía y atmósfera podemos hablar de ahorro de energía, podemos hablar también de la eficiencia de agua, reducción de emisiones de CO2, la mejora de la calidad del ambiente interior, el manejo de residuos, la gestión de materiales. La siguiente, por favor. En cada una de estas estrategias de crédito recogen estrategias obligatorias. Las estrategias obligatorias se consideran prerequisitos para entrar en el sistema y estas definen una línea base en la operación de los edificios. Mientras que las estrategias opcionales se denominan créditos. Cada prerequisito y cada crédito tiene una intención declarada y un conjunto de requisitos. Para lograr la certificación, los proyectos deben documentar el cumplimiento de todos los prerequisitos y los créditos suficientes para acumular 40 de los 100 puntos disponibles en LEED. Los mayores niveles de logro son recompensados con mayores niveles de calificación. Así se cumple con 40 puntos o más, el proyecto alcanza un nivel LEED certificado, se alcanza más de 50 puntos LEED plata y así sucesivamente hasta 80 puntos LEED platino. Ahora bien, el trabajar con LEED y los programas del GBCI como marco de referencia permite que los equipos de sostenibilidad manejen un lenguaje y metodología de trabajo en común con GRESB y que puedan promover la información y evidencias que la evaluación GRESB busca reunir para comunicar el estado de los activos y portafolios de sus clientes en relación a los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza que quieran implementar. Este cuadro busca explicar cómo cada indicador provisto por GRESB tiene una correspondencia con las estrategias llevadas en cada categoría del programa LEED. Per se, la certificación permite cumplir con los indicadores DBS-1-1, que habla sobre los requerimientos de la certificación verde, y el indicador DBS-1.2, Building Certification. Estos indicadores deben informar si el portafolio de activos incluye proyectos que estén alineados con las certificaciones de edificios verdes y si el portafolio de la entidad ha obtenido certificaciones sostenibles. Y por medio, por ejemplo, también del indicador de DRE1, la estrategia debe reportar si cuenta con una estrategia de ACG durante el desarrollo del proyecto. No voy a darlos todos, voy a darles otro ejemplo. Estamos con límite de tiempo. Pero, por ejemplo, en el crédito de proceso integrativo, en la categoría de proceso integrativo de LEED, se cuenta con prerequisitos y créditos que también permiten dar información y evidencia para el cumplimiento de los indicadores DN1, requerimientos de eficiencia energética, que solicitan a la entidad tener requerimientos mínimos de eficiencia energética, pero también dentro del indicador solicitan identificar si esos requerimientos de energía están presentes desde la etapa de planeación y diseño con esta visión integral que busca LEED. Entonces, con las estrategias de esta categoría, también se puede documentar evidencia, por ejemplo, el indicador de SE1, Stakeholder Engagement, donde el indicador pregunta sobre si la entidad aborda la salud y el bienestar desde la etapa de diseño de su proyecto edificio. Hay siempre una duda de si LEED también puede o tiene créditos alineados hacia los temas sociales. Dentro de la categoría de innovación y diseño, se han creado varios créditos pilotos que justamente también ayudan a que los proyectos puedan documentar sus actividades y que puedan desarrollar estrategias alrededor de temas como la seguridad de los constructores que hablaba Max antes, equidad social dentro de un equipo de proyecto, entrenamiento verde para contratistas, profesionales, operadores y trabajadores de servicios, o la equidad social dentro de una comunidad. En este apéndice pueden ver lo que la guía de referencia de GRESB proporciona como lista de programas de construcción y herramientas que pues están validados. Esta lista que ahorita comprende LEED Building Design and Construction, LEED Interior Design and Construction, LEED Neighborhood Development o LEED for Homes irá creciendo evidentemente con las tendencias del mercado. Y pues con esto agradezco la oportunidad de poderles hablar de LEED, del GBCI y de nuestro trabajo. Y pues les invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que conozcan más de nosotros. Muchas gracias, Jessy.
Gracias, Rebe, y perdón por un poco por el push en el tiempo. Pero bueno, Joel, nos quedan 5 minutos para cerrar con tu parte. Entonces, pues bueno, perdón que te diga esto ahorita, pero nos ha comido un poco el tiempo. Y te agradezco pues que estés aquí. Primero que nada, gracias, lo voy a presentar. Joel Sánchez dirige los esfuerzos de edificación sostenible en México para el IFC y promueve activamente esta creación de impulsos y productos que promuevan la edificación verde en México a través de Edge. Él trabajó también como gerente en otras empresas que promueven y que están fundamentadas por premios Nobel. Entonces, pues, Joel, muchísimas gracias y adelante. Gracias, gracias Jessica. Gracias a Pima y a Gresby por la oportunidad. Bueno, en primer lugar, IFC es el brazo del Banco Mundial que provee soluciones para el sector privado. Y en ese sentido, creó el programa de transformación de mercados de la construcción verde, el cual tiene 4 ejes. El primero es el trabajo que hacemos con las instituciones financieras privadas para que se creen productos que incentiven el tema de construcción sostenible, ¿no? Asimismo, financiamos directamente proyectos verdes de nuestro balance propio o a través de movilización de productos de terceros. En el tercer lugar, también trabajamos con gobiernos a nivel local para que se implementen incentivos en los códigos de construcción a fin de promover este tema de construcción sostenible. Y digamos que como paraguas de estos 3 elementos, tenemos esta certificación voluntaria, excelencia en el diseño para mayores eficiencias, hecha por sus siglas en inglés, la cual pues es una innovación de IFC que permite cerrar la brecha de certificación para masificarla, que sea asequible y, bueno, pues pueda contribuir a esta carrera a la carbono neutralidad de la que hemos comentado. Adelante, por favor. Bueno, en este sentido, Edge, si bien es una certificación que es relativamente nueva a comparación de LEED, por ejemplo, lo que nos estaba comentando Rebeca, ha tenido un crecimiento exponencial y prácticamente, por ejemplo, desde 2017, pues tan solo en el último año y medio en México, por ejemplo, se han certificado casi 800,000 metros cuadrados. Entonces, si bien tuvo, no tiene el tiempo que otras certificaciones, pues este tema de ser asequible y escalable de una manera bastante importante, pues ha permitido el aceleramiento del mismo, ¿no? Adelante, por favor. Tan solo en Latinoamérica hay casi prácticamente más de 5.8 millones de metros cuadrados ya certificados. Como les digo, estamos teniendo un crecimiento exponencial. En Colombia, donde ya logramos que hubiera una sinergia con las instituciones financieras privadas para crear productos como hipotecas verdes o crédito constructor verde, pues es donde tenemos el mayor número de metros cuadrados certificados, prácticamente el 7% de toda la vivienda nueva construida en Colombia ya está certificada Edge, por ejemplo. Adelante, por favor. Y bueno, nosotros tenemos una definición de edificio verde de 3 componentes. El primero tiene que ver que el proyecto tiene que tener un mejor desempeño de al menos 20% con respecto a una línea base, que en este caso es específicamente línea base del país y de la ciudad. Por ejemplo, tan solo en México tenemos 72 ciudades ya con esta línea base. Entonces, digamos que este 20% es con respecto al business as usual del lugar y de la tipología específica, ¿no? En segundo lugar, bueno, ya comentaron bastante del tema de la verificación de un tercero independiente. Y el tercer componente es que se tiene que cuantificar el impacto, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, y la certificación Edge está alineada a todos los estándares de finanzas climáticas del mundo, incluyendo también aquellos que reportan a ESG, como lo es GRESB y CDP, por ejemplo. Adelante. Bueno, tiene 3 componentes principales la certificación. El primero, que el software con el que se puede modelar y precalificar un proyecto es gratuito. Entonces, eso pues hace, como les decía, bastante asequible. En menos de media hora se puede modelar un proyecto. Y además es una norma factible de alcanzar, ya que solo se enfoca en 3 dimensiones. Finalmente, pues también arroja una etiqueta verde verificada, que como les digo, es aceptada por prácticamente cualquier institución de finanzas climáticas del mundo. Estos 3 componentes que les comento son el ahorro en el consumo de energía, el ahorro en el consumo de agua y el ahorro de la energía embebida en los materiales. Adelante.
Bueno, se puede, la certificación se puede utilizar tanto para edificaciones nuevas, para cualquier tipología, así como para renovaciones. Y también tenemos, como les decía, esta parte de escalabilidad donde estamos certificando portafolios. Hay tres maneras de certificar. La más con respecto a que se logre el 20% de mayor eficiencia en los tres componentes, que de este 20% con respecto a la línea base que les comenté, en los tres componentes, pero bueno, pues te puede incrementar, digamos, si se logra 40% y al menos 20% de ahorro en energía y al menos 20% de ahorro en los otros dos componentes, se puede llegar a un Edge Advance, ¿no? E incluso si a través de generación o a través de la adquisición de competencias el proyecto logra tener mayor eficiencia de ese 40%, pues podemos llegar a un Zero Carbon. De hecho, se acaba de certificar el primer Zero Carbon de Latinoamérica Edge recientemente, unas oficinas en Guanajuato. Entonces, bueno, pues también estamos en esta carrera de Zero Carbon. Existen cuatro momentos realmente en el tema de certificación. El primero es, como les digo, esta evaluación que se puede hacer gratuitamente a través del software. Una vez que se hace esta evaluación y se logra el 20% de ahorro, pues se sube la evidencia, se audita y, bueno, pues se entrega esta certificación preliminar. Se tiene hasta 3 años para obtener una certificación ya de postconstrucción, donde obviamente ya se vuelve a auditar la parte, digamos, que se reportó en la parte de diseño. Y finalmente, la parte de operación, pues sobre todo en este tema de Zero Carbon, ¿no? Realmente aplica solo para Zero Carbon y también pues se puede renovar. ¿Quiénes son nuestros aliados en este proceso de certificación? Pues es GBCI, como ya lo comentó Rebeca. También trabajamos con otro certificador que se llama Sintal y SGS. En la liga, pues pueden consultar el esquema de contratación de cada uno. Y bueno, ¿qué beneficios adicionales a todos los que ya han mencionado durante toda la reunión? Bueno, pues que todos los clientes que trabajan con Edge, pues se asocian a la marca Banco Mundial y pues eso, como ustedes saben, provee mucha certidumbre y mucha confianza a inversionistas. Tenemos toda una cartera de elementos con el que podemos apoyar a todos los desarrolladores que deseen certificar para amplificar este tema de reconocimiento por certificar. Adelante, pues. Bueno, pues también hacemos videos y otro tipo de cuestiones que los invito a revisar la página de Edge Buildings, donde pueden encontrar todo el contenido. Finalmente, bueno, como ya se ha mencionado, evidentemente, pues tenemos un impacto importante en la parte de certificaciones del componente de desarrolladores de GRESB, pero digamos, pues en estas tres dimensiones, tanto de energía, de consumo, de reducción de consumo de energía o eficiencia energética, consumo de agua y energía embebida en materiales, pues podemos también impactar en otros componentes, digamos, del propio tema de desarrolladores, ¿no? Los invito a revisarlo porque parte de la verificación de un tercero independiente que tenemos, pues también permitiría pues, servir como parte de verificación de muchos componentes del componente de desarrollo. Bueno, de mi parte sería eso. De todas formas, los invito a revisar la página de Edge Buildings para que conozcan más acerca de la certificación y de todas las sinergias que se pueden hacer con instituciones como GRESB o con otras instituciones financieras. Gracias. Joel, muchísimas gracias y muchísimas gracias por hacerlo de una forma tan eficiente. La verdad, sé que nos hemos llevado un poco más de tiempo. Gracias a los asistentes por haberse esperado. Por lo mismo, no va a haber tiempo para preguntas y respuestas. Sin embargo, los invitamos a que contacten directamente a los ponentes para cualquier pregunta que se tenga. Y finalmente, ya nada más robándoles un minuto, las conclusiones es que, como pueden ver, el desarrollo y las renovaciones mayores son un componente clave para esta carrera de la transformación. Los aspectos más importantes de GRESB del componente de desarrollo son en orden de importancia, stakeholder engagement. ¿Por qué? Pues porque necesitamos con este concepto de diseño integrado atender a todas las partes interesadas dentro del proceso de diseño y construcción. Después energía, 20%, evidentemente por esta carrera de la transformación hacia el net zero. Las certificaciones son 18.5% y se miden, como lo comentaba Max, por el área y por el tipo de certificación. Sin embargo, no olvidemos que las certificaciones
pueden englobar muchos de los aspectos, como vimos de lo que comentó Rebe, 28 aspectos de GRESB son atacados por LEED y también, como comentó Joel, pues varios de los aspectos son integrados por Edge. Entonces, pues sin olvidar que debemos de mantener estos principios básicos de Vitruvio que comentó Orlando para mantener este equilibrio de las tres P's, ¿no? En este aspecto del desarrollo que es clave para esta transformación. Entonces, les agradecemos muchísimo su tiempo. Disculpen la demora de estos 5 minutos. Y pues estamos a sus órdenes para cualquier duda e información, tanto como GRESB con Dan, como con Pima conmigo. Y muchísimas gracias a los que asistieron a los 3 webinars. Les vamos a mandar su diploma de asistencia y gracias por estar aquí. Hasta luego. Ya empieza la temporada GRESB el 1 de abril. No lo olviden y muchísimas gracias. Gracias a nuestros ponentes y hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Thank you, everyone. Bye-bye.